What? In a Surutan city is rainy, a storm? No, no, not at all. Can you hear me? No. Yes, very good right now. Okay, thank you. No, en estos momentos it's not raining, but thank you for asking. Okay, bueno, gracias. Thank you for waiting, guys. Porque no estaba trabajando bien como debía mi Zoom. Creo que era más que todo mi computador, pero ahora sí, ya estamos en lo que debemos estar. Y el día de hoy, como todos ustedes pudieron ver en la plataforma, el día de hoy nos toca The Numbers. Pero no lo vamos a hacer de la misma manera que lo hemos estado haciendo todo este tiempo, como de ver número uno a uno. No, el día de hoy vamos a tratar más que todo de practicar, ¿sí? Tratar de dar nuestro número telefónico. Obviamente no lo vamos a dar acá porque pues sabemos de que tenemos ahí el video y todo lo demás y pues no sería bueno que compartamos todos nuestros números por ahí, pero lo vamos a hacer por los grupos de breakout rooms, ¿verdad? Entonces, por aquí vamos a comenzar y vamos a comenzar, ¿cómo? Tratemos de ver primero los números del 1 al 9, pero aquí tenemos un tip. Como por ejemplo, cuando nosotros estamos dando nuestro número telefónico, no solemos utilizar 0 como tal. Sí se puede utilizar 0, pero si ustedes se lo preguntan a una persona que sabe inglés, que ya conoce el idioma, esa persona va a decir sí, just like that. Y significa cero. Sí. All right. Así que tenemos esa opción. Por ejemplo, si ustedes están pidiendo el número de teléfono a alguien más y esa persona de la nada dice dice, no sé, ¿qué dice? 7-0-6-8-0-9, etcétera. Entonces ya sabemos que ahí está metiendo un cero. Ahí lo sobra. Ok. Entonces comenzamos acá con los números. We already know this, pero lo vamos a repasar. Tenemos zero o all. También tenemos teacher, one. Sí, so, when are you going to use zero? Zero. Ok, buena pregunta. Me encanta. Ok, zero lo podemos utilizar muchísimo en matemáticas. En math. Y el all es más que todo como números informales. Estás dando tu número de teléfono. ¡Pam! Tiras el all para que sea un poquito más rápido. Sí. Entonces, ahí se utiliza bastante. Pero aquí el zero lo podemos utilizar más en matemáticas y también a la hora de dar nuestro número telefónico. No es que una regla diga que no se puede utilizar zero. Lo que pasa es que ya en una vida cotidiana, utilizando el idioma, pues la mayoría de personas no utilizarán zero. Así que nosotros debemos de saber esa pequeña diferencia para que no nos vayamos a confundir. Pero muy buena pregunta. Good, because we don't want someone say, this man is from El Salvador. Yes, we want to be blended, right? Queremos mezclarnos, right. Eso, good. Muy bien, Isidro. Ok, entonces tenemos zero o One, excellent. One, two, three, four. Teacher, excuse me. Is it three or three? Ah, three. Muy bien. Es como three. When you say three, is the árbol in Spanish. All very right. Good. Very good. Ven que tenemos una gran comunidad. Sí, muy bien. En este es como three sopladito, porque tenemos esa H in the middle. Three. Thank you very much, my friend. Un poquito sopladito, sí, porque tree, just like that, es el árbol. All right. Ok, sí, muy bien. Four. Five.
Five. Eso. Tenemos que también marcar un poquito la V, porque tenemos esa V que es como V. Entonces, hacemos ahí el labio, ¿verdad? V, V, V. Five. Five. Muy good. Bien. Good. Six. Tenemos six. Ahí six. Very good. Seven. 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 Muy bien. Eight. Eight. Very good. Y nine. 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 Perfect. Ok, esto ya lo conocemos, ya lo sabemos. Very good. Ok, pero antes de comenzar, de que nos vayamos a breakout rooms y tratemos de preguntarle su número a alguien más, vamos a hacer un poquito de dictado. Chan, 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 chan. Vamos a ver qué tan bien estamos a la hora de practicar nuestro listening. Si estamos pidiendo un número, no quieren pedirle el número a alguien y que se los dé bien y nosotros lo escribamos mal. ¿Cómo le vamos a hacer luego para contactar a esa persona? Así que el día de hoy, si tienen lápiz y papel, quiero que lo tengan cerca porque les voy a dar un número. Y eso, perfecto, Isidro, eso. Tenemos que tener ahí nuestro cuaderno, nuestra agenda, un pedacito de papel. Para las prácticas. Perfecto. Yes, all of we are ready. Perfecto. Ok. Entonces yo les voy a dictar el número y ustedes me lo van a escribir por el chat. Es un número aleatorio. O sea, no es de nadie. Entonces ustedes me lo van a escribir por el chat para ver qué tan bien estamos. Pueden hacerlo directamente desde su papel o directamente desde el chat. Aquí yo los voy a estar viendo. Ok. Let's get started. Comenzamos con 7, 1, 0, 2, 6, 3, 4, and 6. Hicimos 8 números. Si quieren que lo repita, just let me know. Yes, please. Okay, okay, okay. Let's, okay. 7, 1, 0, 2, 6, 3, 4, and 6. Vamos a ver. Ok, vamos a ver qué tal. Ajá. Wow. Tenemos solo respuestas correctas. Ay, ay, ay. Déjenme ver. Ay, ay, ay. Ay, aún no se nos olvidó el 3. El 3. Ay, lo siento, sorry. Eso pasa. Ya ven, es que a veces se nos sale la fonética del español. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Wow. Faster teacher. ¿Lo quieren más rápido? ¿Qué? What? Teacher. ¿Sí? I don't know if you see my number there because I can't use the computer. Oh, don't worry. Let me see. Wow. Bueno, quieren más rápido. Me gusta. Vamos a ver por acá. Isidro, usted no aparece. Ay, ay, ay. Sorry, I can't use the computer. But I understand. Yes, I understand. Okay. 1, 0, 2, 3, 4, 6. Perfect. Oh, muy bien, muy bien. Okay. Ya nadie les dice un número y ya no se van a poder contactar con esa persona. Vamos con otro. Me dijeron faster, ¿verdad? Slower. Ay, ya, 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 ya. ¿Cómo podemos? Ay, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a dictar otro número más. Vamos a hacer uno súper rápido. Comencemos con el lento, ¿sí? Vamos a comenzar con uno lento y luego vamos a hacer uno súper rápido. ¿Entendido? Ok, vamos. Este ya es más tranquilo. Ok, perfect. 7, 5, 6, 2, 0, 0, 7, 8.
Uy, aquí ya estaban listos a comentar. Wow. Let's see. Perfect. Wow, ya estábamos listos. No, chicos, y ustedes ya saben, es más, ustedes deberían de enseñarme, no puedo creerlo, todo es perfecto. Sigamos viendo, sí, perfect, muy bien, ahora sí, vamos con el rápido. Ready? Ok, voy a tratar primero de escribirlo porque lo quiero hacer bien, bien rápido. Good. Dos, cuatro, seis. Ok, eso está fácil para que sea rápido. Comenzamos. Six, seven, three. ¿Qué pasó? Sí, you, sí, say no. You say in Spanish. Oh, six. Six. Okay. Sorry. Sí, eso pasa. Ok, six, let's get cuatro, started. Three. Okay. No, six, seven, three, five, oh, four, oh, one. Six, seven, three, five, oh, 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 four, oh, one. Por aquí me escribieron un eight. Ay, 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 ¿qué pasó? No sé, es que por comenzar rápido, ay, se me trabó la lengua. Ups. Six, seven, three, five, oh, oh, four, oh, one. No. 5-0-4-0-1. No. Sí, es que comencé a decir oh, oh, porque me pusieron un 8. Ok, 5-0-4. Sí, sorry. 5-0-4-0-1. Okay. Excellent. Yes, you got it. Yeah. 6-7-3-5-0-4-0-1. Perfect. Good, sí. Thank you very much. Ok, ay, no lo hicimos tan rápido como queríamos. Pero bueno, tenemos la do idea. Yeah, sí. One more. Did you want? Oh, are you sure? Perfect. Okay, yes, okay. Why big. Not? Why not? Go away. Okay, perfect. Let's see. Okay. Listos? Ready? Are you ready? I know you are. Okay. Yes. Escuchamos. Listen. 7-9-6-8-0-3-0-5. 7-9-6-8-0-3-0-5. Let's see. 0-5. 0-5. Muy bien. 7-9-6-0-5. 7-9-6-8-0-5. 8-0-3-0-3-0-5. Okay. Okay, 7-9-6-8-0-5. Let me see if I understand. Estaba un poquito seven, tricky. Nine, yeah, 7-9-6-8-0-5-0-5. No, it's not double O. 0-3-0-5. I will never coach because the number is wrong. Es que a veces es confusing. Don't worry. I know. All right. Just try to remember about the apples that I told you. Yeah. Okay. I remember when I was in USA many years ago. When I go away in the street, one man near to me and say, "Hey man, where's the bus stop?" In my mind, where is the bus stop? But the man say, "Where's the bus stop?" Yeah. It's so confusing. Quickly. Sí, y nuestro cerebro está como, ay, por favor, no sean tan así, porque todavía estamos aprendiendo. We're still learning. This man is black, yeah, Isidro. Yeah. I don't remember really, but
Every black say sí. Say quickly, no? Yep. Where's the bathtub? The problem is because we begin to think in Spanish to can say them in English. Yeah. Es un proceso muy difícil cuando comenzamos pensando en español y luego lo queremos pasar al inglés. Pero sí, pasa. Pasa bastante. Siento de que en español también nosotros solemos hablar muy rápido, pero no nos damos cuenta porque estamos hablando en nuestro idioma. Entonces, a una persona extranjera que está aprendiendo el español, al escucharnos, se quedaría así como, ¿qué están diciendo? That's not even Spanish. Pero sí es español, solo que lo solemos decir más rápido cuando estamos en confianza. Bueno, creo que, ¿cuándo fue? El viernes, les estaba comentando en un breakout room, que en una de las breakout rooms, que bueno, hace años que cuando iba camino a un internship que yo tuve en Minnesota, y estábamos en Dallas y un oficial nos vio porque habíamos perdido nuestro vuelo. Y el oficial solo nos vio y nos dijo, "Are you going to Minneapolis?" Pero lo dijo súper rápido con su acento y todo. Y nos quedamos con mi compañera y yo, nos quedamos así como, ¿qué dijo? Y mi compañera me dijo, ¿qué dijo él? Sí, estábamos en la luna. Y mi compañera, estábamos asustadas porque habíamos perdido el vuelo, no sabíamos qué hacer. Y mi compañera me dice, ¿qué dijo? Y yo le dije, ah, como dijo Minneapolis, como Minneapolis es como la main city de Minnesota. Entonces, vine yo y le dije, no, yo creo que él nos está preguntando si llevamos apples en la maleta. Minneapolis, apples. Entonces, mi cerebro solo captó la parte de apples. Y la chica le dijo, oh, no, we're not carrying any apple in our luggage. Nosotros no llevamos ninguna manzana en nuestra maleta. Y el oficial se quedó así como, ¿qué vamos a hacer con estas chicas? They must be Salvadorians. From El Salvador. Yes. Y ya después él nos dijo más despacio, oh, are you going to Minneapolis? Y nosotros estábamos como, ¿qué? ¿Eso era lo que estaba diciendo? ¿Que si íbamos para Minnesota? Y ya todo siguió de manera normal. Pero sí, nuestro cerebro a veces tarda en captar la idea. No las deportaron porque realmente iban legal. Prácticamente sí, pero fue una funny story to tell. Ahora sí, chicos, ya practicamos, ya sabemos de que no vamos a anotar números que no son. Ahora sí, it's time to practice. Nos vamos a ir a una breakout room, vamos a comenzar a tratar ahí de platicar con nuestros compañeros. Y aquí tenemos una structure. Si lo quieren usar, bienvenido sea. Y si quieren usar la de ustedes, go ahead. Aquí tenemos, hello, what's your phone number? Que esto lo utilizamos cuando queremos preguntar un número, ¿verdad? Un número de teléfono. Y ya la otra persona puede responder. Oh, my phone number is, y ya comienzan a decirlo ahí. Pueden decirlo despacio, pueden decirlo rápido, como ustedes quieran. ¿Qué más tenemos aquí? Oh, esta parte donde dice, is it, es para tratar de confirmarlo. La persona dijo, mi número es ta, 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 ta. Entonces, ustedes preguntan, is it ta, 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 ta. Lo vamos a repetir. Y ya la persona dice, yes, that's correct. Sí, es correcto. Si no, ya lo podemos volver a repetir, ¿verdad? Ahí ya depende de cada uno de nosotros. Pero sí. Good question, teacher. Oh, perfect. Felipe, go ahead. When you can use, give me your number phone, is good? Yes, it's correct. Sí, puedes decirle, give me your number phone or your phone number, porque recordemos que aquí tenemos una situación de los adjetivos que primero ponemos el adjetivo. Por ejemplo, si nosotros decimos, en mi casa, no, yo tengo una casa roja. En inglés vamos a decir the red house, porque primero va el adjetivo y luego va el nombre. En nuestro caso, nosotros primero decimos el nombre y luego va el adjetivo. Así que en este caso, sí, podrías decir, give me your phone number. Suena bien.
es como ya pidiéndolo, es como, ah, dame tu teléfono. Y la otra es como un poquito más polite, más formal. Oh, what's your phone number? Oh, please, can you give me your phone number? Yeah. Hay muchísimas maneras que podemos utilizar. Something like informal form to ask. Yes, that's an informal way to ask the phone right. number. Muy bien. Cuando estás con tus amigos, cuando estás con tu familia, cualquiera así, cuando ya hay confianza, se puede utilizar. Ahora sí, estamos listos y listas para irnos a las breakout rooms para ahí preguntarnos los números de teléfono. ¿Sí? Yes, we are. Ok, perfect. Si tienen alguna pregunta o algo, ya saben, recuerden que pueden mandarme a llamar y yo voy rapidito a su lugarcito ahí, a su sala. Así que nos vemos en 3, 2, 1 y vamos allá. Ahí está. Let's click on join. Vamos a darle ahí al botón de join. Eso, veo a Lisette que ya está esperando por su grupo, Adonías. Oh, perfect. Perfect. Eso, Melvin, are you having some trouble clicking on join? Hola, hola. Hello, hello, Melvin. Oh, there you go. Sí, yo no noté el tuyo, se me escapó. Ah, ok, sin problemas. Ajá. Vale, entonces, ahora, ¿quién con quién? Si quieres, continúa tú con Juan Francisco y después voy con Juan Francisco. Perfecto. Va, inicio yo entonces. Sí, está bien. Hello, Juan Francisco. What is your phone number? My phone number is 7961. Hello, hello. What's going on here? Hello, teacher. Hi, hello. Why are you not practicing? It's problem for internet. Okay. My number phone is 77 47 96 11. My phone number is 7472
42. Okay. It is 7472764 42. Yeah. Okay. And you, Emily? My phone number is 7102634. Linda. 7 7 5 4 2 5 7 3. Is it 7 7 5 4 2 1 7 3? No. Oh, four, two, nine, one. No. No? Repeat it again. Yes. Please. Okay. 7. Seven, oh, four, eight, four, two, seven, one. Era. Sí, sí, así. Ok. Con el tuyo no sé en cuál me equivoco, pero es que como que dudo. Espérame, quiero ver. ¿Es 6, 9, 9? ¿Otra vez 9? Sí. De ahí. 4, 8. 4, 9. Ah. 4, 9, 8. 8. Ah, pues, ok. Bueno, ya. ¿Y tú, Julia? El tema de la información. Entonces, creo que ya nos adaptamos un poquito a la estructura, así que podemos repetir una vez más. ¿Está bien? Así que en esa ocasión, Hugo, yo te pregunto a ti. Ok. Entonces, hello Hugo, what's your phone number? Hello Jonathan, my number phone is 7744-1313. Okay. Is it 7744-1313? Yes. Now, yes. Yo le pregunto a Adriana. Claro, ahora toca preguntarle. Okay. Néstor, are you alone? Yes. Oh. I was practicing. Oh, I'm so sorry. Yo pensé que le había asignado a alguien más. No, no, no. ¿No apareció nadie? Ay, 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 ay. Ok, en ese caso, si quiere podemos intentarlo nosotros. Mire, por acá tengo... Listo, tengo la estructura. ¿Para qué la practicamos? ¿Está bien con usted? All right. Ok, can you see my screen? Yes. Ok, perfect. Ok. ¿Cuál quiere ser? ¿Quiere comenzar usted o comienzo yo? Yo. Hello. What's your phone number? My phone number is 7968-0305. Repeat, please. Okay, I'm sorry. 7968-0305. It is 7968-0305. Yes, that's correct. Thank you. Perfect. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿le parece si hacemos al revés? Okay. Okay, perfect. Hello, what's your phone number? My number is 6170721.
Okay, perfect. Is it 6170721? Yes, that's correct. Oh, perfect. Wow, good job. Muy Thank buen you. Trabajo, Ernesto. Néstor, gracias. Oh, Néstor. Ay, lo siento. Es que de hecho en WhatsApp me aparece su nombre como Néstor. Y yo pensaba que era Ernesto, porque hasta la fecha pensaba que a los Ernesto se les decía Néstor. Pero... No, no. Oh, ok, perfecto. Lo siento mucho. Ok. Pero ahora ya sé. Okay. Muchas gracias. Ahora, como ya he pasado, de hecho no lo había visto porque he venido por todas las salas y todos ya estaban como practicando. Así que, ¿qué le parece si ya nos movemos a la main session? Ok. Ok, perfecto. Allá nos vemos. All right, we're back. Welcome again. ¿Cómo estuvo la práctica? How was the practice? Oh, great. Good. I'm glad Very to good. Hear that. Very oh. good, teacher. Very good. Muy bien. No, me alegra bastante escuchar eso. Vi, alcancé a verlos a todos esta vez. Me encantó, pude verlos a todos. Y estuvieron haciendo un excelente trabajo. Solo que cuando nos perdamos, como por ejemplo, me dicen el nombre y yo lo tengo mal. Eso es lo único. No tratemos de pedirlo otra vez en español o que nos lo digan en español, porque entonces hay... No seguimos con la práctica. Entonces, si nosotros escuchamos mal el nombre, tratemos de que nos lo vuelvan a repetir en inglés. ¿Sí? Para que ya nuestro cerebro se vaya acostumbrando a escuchar esos números en inglés, para que cuando nos lo digan rápido, ahí ya su cerebro está bien despierto, ya sabe qué es lo que tiene que escribir y ya nadie le va a dar mal el número. Así que sí, no se preocupen, no piensen que solo fueron unos. Oh, ¿quién está hablando? Sorry. ¿Hay alguien que tiene una pregunta relacionada a los números o algo por el estilo? ¿No? Ah, ok, ok. Creo que fue un error ahí del micrófono. Ok. Entonces, lo que les decía, no se preocupen porque ese es un error que todos cometemos al principio. Por eso es que se los estoy diciendo ahora. No tratemos de pedirlo otra vez en español porque tenemos que acostumbrarnos a tratar de tener ese ambiente en inglés. Porque ahorita como estamos dando esos pasitos. Pero sí, aparte de eso... Excelente trabajo. Todos estuvieron trabajando súper, súper bien. Así que ese detallito lo podemos arreglar para la próxima. Ahora, como esta parte de los números ustedes ya la manejan, son todos unos pros en esto, pasamos a los objetos. ¿Sí? Este, bueno, de hecho, este no es el mismo. Estos son otros objetos porque hay... Es vocabulario, vocabulario que podemos adquirir y así aprendemos muchísimo más. Entonces, voy a compartir aquí. Ah, no, pero este no es compartir, compartir. Ay, ay, ay. Listo, voy a presentar para que podamos ver mejor. No sé si se acuerdan que este era como, bueno, sí, relacionado al ejercicio que más dolor de cabeza nos dio. No sé si se acuerdan. Ay. Sí, ¿verdad? Que nos costó bastante porque habían unas cosas que, palabras que se parecen, vocabulario nuevo, a veces tenemos unos pequeños errorcitos de spelling, pero aquí vamos a seguir adquiriendo más vocabulario para que lo hagamos mucho mejor en una próxima ocasión. Así que, ya saben, aquí estamos para aprender. Bueno, tenemos estos objetos aquí. Estos no son los mismos, pero la idea es ampliar el vocabulario. Así que yo les voy a mostrar. Exactamente tenemos 20 objetos. Ahorita quiero que se los memoricen bien porque yo les voy a mostrar los primeros 10. ¿Sí?
Y ustedes con su partner, bueno, no, con su equipo de trabajo, van a tratar de identificar los otros 10. ¿Entendido? O sea, aquí vamos a hacer 50 y 50. Yo les muestro los primeros 10 y ustedes hacen el orden de los últimos 10. ¿Lo tenemos? But, yes, teacher, but I have one question. There are things that I want, that I know, like chewing gum. Oh, chewing gum. Ah, muy bien. Ok, eso es parte de los 10. What que is that? Chewing gum. Esa es parte de los 10 que yo les voy a dar. Así que por eso sí se las voy a mostrar. Chewing this is the gum. First time that I heard it. Oh, is the first time that you heard that? Yes. Something like torch. 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 Oh, this one. Torch. Ah, yes. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si está en la parte de los 10 que yo les voy a dar. Bien, si no, lo vamos a identificar con nuestro grupo. Y si no lo podemos identificar con nuestro grupo, vienen y me llaman. Porque para eso yo soy como el comodín. Very good. Go ahead. Ok, vamos al punto. Let's do it. Ok, let's do it. Ok, chewing gum. Este chewing gum. Chewing gum. Chewing gum. Sí, chewing gum. Este es goma de mascar. No. Oh. Sí, ¿qué es este? Easy. The fourth one. Sí, era un easy one. No se preocupen, a veces pasa, todos los días aprendemos algo nuevo, ¿no? Hoy ha sido chewing gum. Más de alguna vez me estaba comiendo un chewing gum y no sabía. Exactamente. Son cosas, por eso es bueno que cuando estamos aprendiendo inglés, si quieren, con un papelito, pueden ponerle nombre, digamos, cama, bed. ¿Qué? Espejo, mirror. ¿Qué? ¿Tienen un paquetito de goma de mascar? Chewing gum. Ya se van acordando. Así le vamos a decir a los amigos, un chewing gum. Sí, ¿a quién? ¿Por qué? Es que es como chicle, siempre lo tengo pegado. Ok. Funciona también. Entonces ahí lo tenemos. Chewing gum is the number four. Por eso les dije, yo les voy a dar los primeros 10. Ya luego nos vamos a los otros 10. ¿Ok? Thank you very much, teacher. Ok, I'm glad that I could help you. Ok. Entonces, aquí tenemos un montón de nombres. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Este chewing gum era como muy, muy misterioso. Yes. Pero lo tenemos, ya lo tenemos. Ok, vamos por partes. Este es un peine, ¿verdad? Ya lo conocemos. Pero a ver, ¿quién me dice? Si hay alguien que sabe de estos de aquí, ¿cuál es el peine? Si no, yo se los digo, no hay problema. Hairbrush. Hairbrush, me gusta. Hairbrush. Muy bien. Ay, ustedes me deben enseñar. Sí, many people knows it. Ok. Yeah. Ok. Hairbrush. Muy bien, ahí lo tenemos. Hairbrush, lo voy a poner aquí. ¿Vale? Good. Ahora, hay otro, porque si se fijan, aquí tenemos este otro. Pero vamos por partes. Aquí tenemos este, que son como unas estampas, ¿verdad? Unas estampillas que las utilizamos cuando queremos mandar una carta. Ahí está. Su nombre es... Stamp. I don't know. Stamp. Stamp. Eso. Oh, sí, stamp. There is it, stamps. Era muy similar, ¿verdad? Very similar. Stamps. Sí, stamps. Buen trabajo, chicos. Stamps. Lo vamos stamps. A poner. Stamps. Muy bien. Stamps. Ahí lo tenemos. Stamps. Tablet. Stamps. Ahí lo tenemos. Tablet. Muy bien. Tenemos hairbrush, stamps. Y este que tenemos aquí, que sería tablet, ¿verdad? Esto lo utilizamos, ¿a dónde está? Aquí está, miren, este de aquí. Tablet. 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 Muy tablet. Bien. Eso. Ahora venimos con el famoso, ¿verdad? That is not table, it's tablet. Tablet, sí, tablet. Curioso, it's ¿no? The table.
curioso porque se escucha tal cual como, como, bueno, lo tenemos que pronunciar tal cual se lee. Pero el yes, otro, there is a letter T at the M. Yes, the letter T makes tablet. The difference. Tablet. Yeah. Muy bien. Tablet. Ahora todos a pronunciar chewing gum. 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 Muy bien. Ahora, la situación es que yo creo que Isidro nunca la había escuchado así, porque en realidad las personas en el momento de platicar dicen, en el momento de platicar, dicen gum. Do you want a gum? Porque es como el chicle, ¿verdad? Como nosotros lo decimos. Pero luego tenemos chewing gum, que es lo que nosotros tenemos en español, que es goma de mascar. Mascar es chewing. Mascar. Esto es chewing. Por eso es que goma de mascar. No se utiliza mucho, pero tenemos que saber cómo utilizarlo, ¿verdad? Así que chewing gum. Ahí lo tenemos, el famoso. Oh, Isidro creo que está en mute. Está con su micrófono apagado. Porque no oh, se... my God, I'm sorry. Oh, don't worry. Pero I was speaking a lot. Sí. You were. Yes, you with were. With myself. Sí. Pero you were practicing, así que estuvo bien. Yes, thank you very much, teacher. Okay, what about this one, the number five? Easy. What was it? Gum. Eso, Rigoberto got it. Gum. Where? What does it mean? Where is it? Oh, it's the one that is right here. Gum. 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 Sí, tenemos el hairbrush. Que en español vendría siendo cepillo, ¿verdad? Okay. Cepillo, sí. Ese es cepillo y el otro es peine. El otro comb. Es peine, ahí está. That's the difference. Comb oh my and God. Hairbrush. Sí, ahí tenemos la diferencia. ¿No les parece entretenido? Hoy tenemos bastante vocabulario. Yes, everything is clear. Perfect, perfect. Luce un poquito confusing, pero ahí vamos. Ahora, the number six. Esto ya lo conocemos, ¿verdad? Algunos aquí los tenemos en cámara. Ok. ¿Cuál es el nombre? Everyday class. Glasses. Sí. Glass. Perfect. Glasses. No nos glass. Equivoquemos con el glass, porque glass. Acuérdense que este no le llamamos lente, le llamamos lentes. En plural. Si decimos glass, podemos caer en ese errorcito de que la gente van a pensar que es un vaso. Un vaso. Sí, un glass. Mm-hmm. Así que bien. Tenemos glass es vaso, pero como tenemos aquí dos, un par de lentes, yes. Glasses. And that not, that is not a song. Glasses. Glasses, only glasses. Glasses, yes. That's only glasses. Only like glasses. The difference with, like the difference with hairbrush and sunglasses. Yes, it's almost the same. Porque aquí tenemos hairbrush and comb. Y luego tenemos glasses and sunglasses, que es el número 12. 12. Sí. All right. Sunglasses. Everything yes. is clear. Perfecto. Oh, me encanta. Vamos a buen ritmo. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver. What about this? Gloves. Gloves. Muy bien. Ya no se mueren de frío. Me gusta. Ya podemos decir, ay, se me están congelando las manos. I need some gloves. Ahí está. I need one jacket. Oh, ahí está. Too much cold. Jacket, sí, para que ya nos cubramos completamente, no solamente los gloves. Sí, ahí está, jacket, muy bien. Ay, aquí ya no nos morimos. Muy bien. Pero de no, ya en el futuro vamos a saber cómo pedir comida, así ya no nos morimos de hambre. Ya vamos a trabajar en un call center. Muy bien, ok. Let's continue.
Tenemos estos de aquí. Ahora, estos son con sus pañuelitos que los utilizamos a veces cuando tenemos gripe o algo. When you're sick y quieres como blow your nose, quieres sonarte la nariz y los utilizas para ahí sonarte la nariz. To clean the moco. To clean the moco. Muy bien. Ahí vamos. Muy bien. La situación es que a estos generalmente se les conoce como Kleenex. ¿Por qué? Sí, porque era una marca de ¿cómo se llama? All right, yes. Estos papelitos, ese paper. Pero tiene su nombre verdadero. Las personas se confundieron por la marca, ¿verdad? Entonces, sí, le siguen diciendo Kleenex. Así que si alguien le dice eso, ya saben que están pidiendo esto. It is okay. Sí. Pero, ¿qué pasa si yo quiero de verdad el nombre original? O si me dicen el nombre original y What is the real name? Mm-hmm. Eso vamos. Si se fijan, acá no está ese nombre que les dije. Yeah. Está tissues. Este de that is the tissues. Tissues. Repeat it again, please. Tissues. Mm-hmm. Hay un poquito más de fuerza en la T. Tissues. No es tissues. Es tissues. 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 Eso, eso. It is not tissues. No, no. Es como un achu. Rapidito. Tissues. Oh. Good. Ya ven, es que hoy nos hemos reído. Ay, ¿no les parece? Clear. Tissues, ahí está, para la nariz. Tissues. Muy bien, ahí vamos. Tissues. Perfecto. Ahora, let's continue with the number 9. Ok, aquí tenemos esta como lámpara. Pero su nombre tiene algo que ver con luz. A ver, creo que si la puedo encontrar rápido, les puedo ayudar mejor. No la encuentro. Torch. ¿Es esa la torch? Déjenme ver. Sí. Ah, what? Hasta yo estoy confundida. Es que yo creí que era otro el nombre. You are learning too with us. Sí, también todos los días se aprende algo nuevo. Torch, déjenme ver. Torch. Sí, no way. Es que, let me show you. Yo tenía diferente. Ya torch. Les voy a mostrar. Torch. Déjenme ver, torch. It's number 9. Sí, miren, yo la tengo acá como flashlight. Flashlight. Oh, que right. También significa ahí lo mismo. Entonces, ay, me fui para el otro lado. Torch, ahora tenemos dos palabras, ¿no les parece? Tenemos both are okay. Yes, the both ways are correct. Torch. Antorcha. Sí, es como antorcha. Así que ahí lo tenemos. Es como un poquito cercano al español. Torch. And flashlights. Torch. Un inglés cavernícola. Torch. Torch, sí. ¿Quién lo diría, no creen? Torch. Like what? And flashlights. Ahorita se las muestro. Flashlight. Flashlight. Sí, aquí lo veo. Listo. Flashlight. Flashlight. Ahí lo tenemos. Thank you, teacher. You're welcome. Ah, ya ven que yo también aprendo de ustedes. Good. Sí. Vamos a ver. ¿A dónde está? Ay, siempre me voy para atrás. ¡Listo! Ay, chicos. Ya se nos está haciendo tarde. No puede ser. El tiempo se va volando. Ok. Pero la última, the number 10. Vamos a hacer estas 10. What did you say, Clara? Foro, muy bien, foro. O pueden decir foto, photography, photography. Foro. Sí, pero foro. Si hacemos photography o foro, pero foro. No tanto haciendo como la air sound, como
foro, sino que foro. Es como foro. Excelente. Es como una R suavecita. Porque en realidad es una T. Do you want foro. My... Sí. También podemos utilizar a picture. A picture. Give me your phone number to send my photo. También. O to send my picture. Eso okay. Lo podemos utilizar. Foro. Foro and foro. Picture. Tenemos both ways. Where is photo? Foro is right here. Foro. All right, foro. Thank you. Perfect. Thank you, teacher. You're a very good person. Oh, thank you. Thank you, thank you. Oh, you're awesome, guys. Okay. Ahora sí. Miren, tenemos ya casi, se nos han pasado nuestros 10 minutos. Ay, ay, ay. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar con esto el día de mañana, ya con las 10 últimas. Las vamos a hacer en breakout rooms, esta sería la primera actividad que vamos a hacer, y luego lo vamos a corroborar juntos, porque este vocabulario es muy bueno para que ya comencemos a construir vocabulario juntos, ¿no les parece? Yes, sir. Ok, perfecto. Perfecto. Ok, entonces por hoy, chicos... No good afternoon, es teacher. Good afternoon, good evening, sino que sería good night. Ay, ya ven, me estoy durmiendo. No puede ser, it's unbelievable. The class today, it was really funny. I like it so much, teachers. Good night. I'm so glad to hear that. Okay, vamos a tratar de hacerla así como divertida. O sea, good don't night, be afraid, teacher. Don't be afraid. Entonces, chicos, me despido por el día de hoy. Espero que tengan una buena noche y se cuiden. Mañana nos vemos y continuamos con la actividad del día de hoy, ¿verdad? We'll be waiting for tomorrow, teachers. Thank you very much. Perfect. Perfect. Goodbye. Have a good night. Good night. Take care. Good night, teacher. Good night. Have a good night, guys.